pues aquí ya estamos en el Cuauhtemazo 2016, su tercera edición. Aquí como esperando pues más de 500 participantes. Ahorita estamos en la entrega de jerseys. Será una ruta bastante técnica, muy completa, tiene agua, de todo, bastante completa. Esperamos el año que entra aquí nos puedan esperar en el Cuauhtemazo 2017. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el Cuauhtemazo. Osvaldo Quiroz, gerente de la agencia Yamaha Chihuahua. Los esperamos, apenas está arrancando esto. Estamos aquí presentando el nuevo YXZ y traemos otros productos. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas noches, soy Rudy Bustamante. Estamos aquí en el evento del Cuauhtemazo. Somos del equipo Maxim. Somos fabricantes de remolques personalizados. Aquí podemos ver que puedes llevar tu equipo, puedes tener tu departamento y disfrutar de unas grandes rutas como es el Cuauhtemazo. Pues aquí nos encontramos en esta ruta del Cuauhtemazo en el 2016 con un grupo de amigos de allá de la vieja guardia, esperando que esta ruta sea un éxito y sobre todo que la convivencia es lo que marca las buenas rutas como esta. Encontrar amistades de hace años y recordando viejas rutas en las que emprendimos esta nueva aventura. Saludos a todos y esperamos que esto sea la mejor. Saludamos de aquí del Cuauhtemazo 2016 de parte de sus amigos Desert Devils del Paso, Texas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí los visitamos los botados desde Huachochi. ¡Saludos! ¡Hola! ¡Bravo! Nuevamente en el Cuauhtemazo los asnos presentes. ¿Qué tal? Nosotros somos Mood Riders. Nosotros tenemos 3 años en el grupo y es la segunda vez que venimos aquí al Cuauhtemazo. Mira, salimos de aquí, lo que es la ciudad de Cuauhtémoc, atravesamos lo que es la mitad de la ciudad, por el puro centro, por el puro corazón de la ciudad, vamos al municipio de Coyachi, ahí entramos en un rancho privado y como decimos aquí en el off-road, ahí empiezan los madrazos, luego, lo bueno, lo bastante técnico en la subida, está muy interesante, ahí tú vas a estar tomando reportaje de esto. Es una ruta de 105 kilómetros el día de mañana, exactamente. ¿Qué te diré? Mira, los que más temprano pueden llegar van a hacerte unas 8 horas, porque eso son de esa parte, la primera parte son 16 kilómetros de arroyo con piedras técnicas, la segunda parte es poquito bordo, otra tercera parte es arroyo, bastante técnico, con ondeables y todo, pues ahí nos vamos a divertir como niños. Buenas noches, acá andamos ahorita acá en el Cuauhtemazo, dándonos la bienvenida. Agradeciéndole al team del Cuauhtemazo Team, al Nino. Acá andamos probando nuevas aventuras. Ya entregamos en la otra ruta el otro carrito. Andamos acá probando nuevas marcas, nuevos modelos. Vamos a ver qué nos espera el día de mañana. Señores, gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo. Saluditos. No le cambies. Aventura Off-Road. Thank you.
Buenos días, mi nombre es Johnny Batman, estamos representando la marca CF Moto, aquí presentes en la ruta Cuauhtemazo, tercera edición. Ahí vamos a tener un vehículo rodando en la ruta que vamos a estar ahí participando. Saludos, gracias. Hola, pues buenas tardes, buenos días, aquí estamos en la ruta, es el Cuauhtemazo, tercera edición, esperamos lo mejor de esta ruta. Nosotros venimos de Otaxique, somos el grupo Balagardos de Otaxique y aquí estamos, somos 9 integrantes los que estamos ahorita aquí presentes y pues esperamos lo mejor de esta ruta. Lo que hemos visto en los videos, en la preruta, cuando andaban trazando y todo, se ven unos videos muy interesantes, así que ahorita vamos con toda la emoción, con toda la adrenalina, traemos todas las emociones encontradas ahorita, traemos miedo, no sabemos ni qué nos espera y venimos todos muy contentos y con ganas de pasárnosla pues bien suave. De hecho, pues vamos a traer lo que viene siendo fotos y video. Traigo mi cámara, no soy profesional, pero me gusta mucho la fotografía, el video y todo eso. Y aquí te vamos a estar acompañando. Ahí te pasamos todo lo que recolectemos de aquí. Y pues la ruta Otaxique los espera el 2017. Balagardos de Otaxique Motoclub. Somos una aventura off-road. Representando a Oakley, mi nombre es Alejandro Chávez, de aquí de Cuauhtémoc. Esperamos que pasen muy buen rato aquí en la ruta. Y como comercial, ¿no? Protejan sus ojos, usen casco, tengan bastante cuidado, sean prudentes y que disfrutemos todos. Esperemos y les guste bastante la ruta. Saludos. Buenos días, aquí presentes en el Cuauhtémazo, versión 2016, que organiza el buen Nino Rodríguez, Club Alta Montaña aquí presente. Ahorita venimos pocos integrantes, pero somos de mucho corazón, venimos con toda la intención, con toda la actitud. Venimos 7 elementos, más los que lleguen ahorita. Un buen evento organizado aquí por Nino, que nos hizo el favor de invitarnos y esperemos aquí estar el año que entra, porque se ve que va a estar con madre. Sus amigos del EMAX en Chihuahua, que estuvimos a todo el país, les invitamos a que se ofrezca bandas para Razors, Mavericks, llaveros, guantes impermeables, refacciones, gogles, chamarras, todo lo que se les ofrezca a ustedes a sus órdenes a nivel nacional. Vamos a empezar el desayuno a todos los compañeros de la Ruta TV. Y pues gracias por sintonizarnos este día más aquí en nuestra aventura Off-Road TV. Amigos de Aventura Off-Road, aquí una vez más en el Cuauhtémazo 2016. Esperemos que esté muy buena la ruta. Vamos a iniciar el día de hoy con expectativa de a ver qué nos va a tocar. Venimos ahora 3 generaciones y pues esperemos que nos vaya muy bien. Ojalá y cumpla todos los requisitos de una buena ruta.
alta montaña con off-road, los mejores grabadores de video y editores de las rutas. Hola, hola.
señora, pues después de este paso técnico en el que hasta el segundo intento pudimos librarlo sin la ayuda de los que están ahí auxiliando, lo que pasó en el primer paso fue lo siguiente. Me vine despacito y llegué al último escalón con muy poco vuelo. Entonces, al llegar con muy poco vuelo, la llanta de enfrente pegó en todo el escalón. Al acelerarle, la moto se levantó. Entonces tuve que aflojarle para no ir a volcarme, no echármela encima. Volvimos hacia atrás y en el segundo intento ya, gracias al consejo aquí del señor, de este gran señor, me vine a un paso constante, y aunque sentí que la moto se levantó un poco de su parte frontal, alcancé a librarla perfectamente gracias aquí al consejo de este señor, que como vemos, en esto de las motos, todos aprendemos algo nuevo. Cada día aprendemos de uno de otros. La simple razón es que para este paso técnico, para uno es nuevo. Hay personas que las que hicieron la prerruta, pues ya lo habían hecho, ya saben cómo está la cosa. Pero estamos aprendiendo y sobre todo divirtiéndonos al 100. 10-4 ya el archivo. Eso es de lo que se trata. Una subida con bastante técnica, que pues la experiencia es la que habla aquí, ¿no? En este caso, echar el peso para adelante y sin miedo, ¿verdad? La moto y el piloto hacemos el trabajo, eso es todo. Aquí estamos a la mitad de la ruta y va todo al chingazo. Ya ahorita tuvimos ahí un desperfecto con un racer, se nos quebró un rin, pero ahí ya no le pusimos otra llanta y esperemos ya que no pase otra cosa. Chingazo. Cow Killer de Camargo. Ok, mira, aquí estamos ahorita en la comida, son alrededor de cerca de 600 participantes, vienen, como les decía ahorita, de todo el estado de Chihuahua, Aguascalientes, Irapuato, Monterrey, de Houston, Phoenix, Albuquerque, Las Cruces, un chingo, El Paso, Texas. Pues vienen un chingo, cabrones. Aquí los espero el año que entra. Ingeniero Ortiz, de parte de Omar Hernández. La pulguita.
tal? Buenos días. Aquí estamos en Cuauhtemazo 2016, en el día 2. Ahorita es una ruta más o menos como unos 80 kilómetros. La mitad de la ruta es escénica, ya después de la otra mitad, ya después de comer, es algo, se puede decir, semitécnica. Muy padre. Lo más alto que subiremos será 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es una sierra baja de encino. En la parte alta sí tiene lo que es pinos altos, llamados como los conocemos aquí, ¿verdad? Uno de los agradecimientos que quedan principalmente a Remolques del Norte por ser nuestro patrocinador oficial y por nuestro apoyo que nos ha dado. Están Remolques Maxim también y pues a todos los patrocinadores. Son bastantes. Gracias por el apoyo. Y sobre todo a los más de 30 motoclubs que nos están apoyando también en este proyecto. Anduvimos el día de ayer y nos fue, pero súper bien. Estuvo, pero chido. Había unas subidas medias macabras, pero nos lamentamos. Y aquí andamos, bien, felices y contentos. Gracias. Saludos, amigos. Estamos aquí en el segundo día de ruta. Ayer nos la pasamos muy bien. Estuvo muy padre la ruta. Hubo agüita, hubo unos pasos técnicos. Y a ver ahora cómo nos va. Every time when you express what is on your mind, the things you say and the things you do, all the other things is so hurtful too. The things you say and the things you do, all the other things is so hurtful too. In the heart of the other, in the soul of another. Andamos acompañando a nuestro amigo Nino en la ruta del Cuauhtemazo y pues todos aquí muy ambientados, muy a gusto, la recomiendo. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos la raza de los Rocosos Team de San Juanito, Iván Carrasco, aquí están todos mis amigos, miren, volteé para allá para que los vean. Pura raza vaga, pura raza desmadrosa. Una felicitación al Nino por esta invitación, mi Nino. Muchas gracias. Aquí nos vemos en el Cuauhtemazo el año que entra.
moto va a jalar ahorita en cuanto la levantemos y la empinemos para que se le salga el agua. Todo lo demás no hay problema. Y aparte no es mía, me vale gorro. Después de que el muchachito se avienta el show de siempre, no tiene llenadera estos dos. Este par de tontos no tienen llenadera. Siempre es la misma. Siempre vamos bien hasta que la caja. Pero bueno, un saludo desde Roteros de Mickey Delicias. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver qué otra cosa estupidez se les ocurre el resto del camino. No sé cuánto queda.